¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradecemos a la gente que está en sintonía, a los que están, por supuesto, a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que nos ven fuera de nuestro país. Gracias a tantísima gente, le agradecemos infinitamente la atención que ustedes nos prestan, y hoy hemos preparado un contenido que esperamos que sea de su agrado. Bueno, he seguido mirando todas las participaciones, además de las del presidente de la República, Luis Abinader, en el cónclave de los miembros de las Naciones Unidas, los países miembros. Allí los presidentes de diferentes países han hablado. En el caso de República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, ha llevado el tema de Haití. Específicamente, el presidente de la República pide ayuda para Haití cuanto antes, dice, el momento es ahora. Evidentemente hay una preocupación que es legítima en temas de seguridad y de conflicto en una nación donde han muerto, prácticamente ayer se anunció en un solo día, ultimados, asesinados por bandas armadas, unas 100 personas. Uno imagina ese conflicto en África, pero eso es allí mismo. Eso es allí mismo y eso es en el corazón de América Latina, por lo tanto se espera que se preste atención a esto, la situación humanitaria, la situación de salud, la situación de descalabro de la seguridad y la grave crisis política que se, de alguna manera, adquirió un puntaje más alto tras el asesinato del presidente haitiano. Más claro ha sido el aporte que tuvo algún miembro de fuera de ese país para atizar el conflicto cuando fueron arrestados, por ejemplo, colombianos, que fueron los que participaron en esa muerte. Muerte que todavía no está establecida con claridad quién la ejecutó, quién fue responsable del asesinato del presidente de Haití. Así las cosas, el llamado del presidente fue clarísimo y bueno, todo parece indicar que en las próximas horas se podría tomar algún tipo de decisión. Ecuador y Estados Unidos preparaban un documento que era el documento base de una posible intervención en Haití. No tengo muchas esperanzas con esa intervención por quien la dirige, Kenia. Kenia no es un país que tenga las mejores notas, podríamos encontrarnos ahí algunos problemas. Por ejemplo, si usted pone, y yo voy a hacer el ejercicio al mismo tiempo, policía de Kenia, Kenia manifestantes. Ese es un ejercicio. Manifestante, vamos a ver lo que encontramos, si hacemos eso. Usted lo pone en su teléfono y va a encontrar la policía dispersa, la policía carga, la policía protesta en Kenia, la policía se enfrenta, la policía reprime las protestas, decía el 2 de mayo un cable de la agencia P desde Nairobi. Dice, la policía de Kenia chocó el martes con manifestantes de la capital en una nueva ronda de protesta. Carga contra los manifestantes, dejan 6 muertos en Kenia, más de 20 detenidos, gases lacrimógenos para dispersar. Preocupa a algunos activistas, decía uno de los diarios, que Kenia encabece los 1000 policías en Haití. Algunas organizaciones han mostrado preocupación, incluso en Nairobi, dice, mientras el gobierno de los Estados Unidos sopesaba la posibilidad de que Kenia encabezara una fuerza multinacional en Haití, también se estaba advirtiendo abiertamente a la policía keniana que se abstuviera de cometer abusos. 1000 de esos agentes van a estar en ese proceso, en Haití. Entonces, es una alerta en cierto modo, uno espera ver cómo se ejecuta eso, pero por lo menos yo mirando lo que dicen en Kenia, porque no estamos allá, sino las mismas organizaciones sobre esa vocación autoritaria de sus miembros armados, aunque ellos vienen a pelear prácticamente con bandas armadas también, hay que ver todo eso. Preocupa por supuesto la población civil, la gente inocente, la gente que no tiene que ver con ni una cosa ni la otra y que quede entrampada en esa situación que vive Haití. Una situación global que no tiene nada que ver con los términos particulares, por ejemplo, de un canal que lo único que sí podría sacarse de allí es la falta de institucionalidad para hablar en una misma mesa con alguien claro que pueda tomar decisiones. Un poco más adelante estaremos hablando de ese tema, pero eso ocurría en el día de ayer. Hoy tenemos otros temas para ustedes. Hay una lista que se me pasó en estos días y que yo creo que no merece ser obviada. Es una lista de vehículos de lujo. La gente que sabe de vehículos de lujo, atentos. Me gustaría que me ayuden con los vehículos, con los precios de los vehículos de lujo.
a ver los caballeros, rara vez las damas, vehículos de lujo. Vamos a hablar de una lista de vehículos de lujo que fueron incautados, arrestados ahí en la avenida Abraham Lincoln haciendo competencias. Y cuando fueron a ver los nombres de los dueños de esos vehículos, ¿qué ustedes creen de quiénes? ¿A nombre de quiénes estaban? Dice que a nombre de millonarios, no. A nombre de millonarios, a menos que tú creas que los diputados son millonarios. Estaban a nombre de diputados. A nombre de diputados, porque reciben una exoneración y esos vehículos de lujo terminan vendidos así. Siempre en desorden es que uno descubre cómo se utilizan esas exoneraciones. Bueno, ahí está la lista. A nombre de quién estaban los vehículos de lujo. Cuando regresemos de esta pausa, prepárense porque me gustaría, o le decimos, señor director, deje ahí, vamos a poner la lista, a ver si alguien se anima y me llama y me dice de ese vehículo. Vamos a poner la lista, súbala. Suba la lista, por favor. Vamos a leer la lista, la que usted presentó hace un momento. Ahí está. Entonces, ahí está la lista de los vehículos de lujo. Más abajo está nombrado uno por uno. Vamos a nombrar los vehículos de lujo y vamos a ver, me gustaría que alguien me llamara y me diga, ah, mira, yo conozco este vehículo, ¿cómo funciona? Si me dicen, a ver, ¿quién me dice de estos vehículos? Primero, comienzo con la lista. Aquí está el número uno, un Ferrari SF90, un Lamborghini Huracán, un Porsche 911, un Ferrari F8 Tributo, un Nissan GTR blanco, un Lamborghini Huracán. Ese parece que todos buscan Huracán. Un Chevrolet Corvette. Ajá. Un Toyota Supra. Y un Porsche 911. Entonces, esos son los 9 vehículos de lujo. Si alguien conoce estos vehículos y me dice cuánto cuesta. Si tiene los años. A ver, no, sí, hay gente que lo puede hacer. Hay gente que te dice, mira, mira esto. Pam, 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 pam. Nosotros buscamos, estamos mirando y les decimos a nombre de qué diputado, porque yo creo que eso fue como que se quedó ahí rezagado. Yo dije, no, pero es que eso no se puede quedar así, eso hay que decirlo. Yo sé que está en la prensa, escrita ese día, lo publicaba el periódico Diario Libre, pero quiero recuperar esa lista porque pienso que vale la pena siempre recordar. Y hoy es jueves de TVT, dicen. Y usted trae algo a la memoria. Pues el TVT mío es reciente, tan reciente como esta misma semana. Voy a la pausa y regreso de una vez.